Así, con esta tecnología que nos ayuda a YouTube, podemos subir el reporte inmediatamente. Hay que estar pendientes, hay que estar pendientes. Ahorita nos vamos a la actividad sísmica mundial, mientras vemos ahí cómo sigue reaccionando el volcán Popocatépetl. Para México, vamos a ver rápidamente, perdón, aquí vamos a cerrar ya lo que tenemos de el reporte sísmico para México, y este pronóstico que sigue en pie hasta nuevo aviso de las Antípodas. Vamos a actualizar y vamos a ver. Tenemos el último sismo, como les digo, a las 23:27. Supongamos que fue a las 23:30, 24:12. Uy, ya no debe de tardar un sismo de magnitud 4 en territorio mexicano. Recuerden que el seguimiento de nosotros para los sismos magnitud 4 para México, no se les debe de olvidar que para nosotros un sismo de magnitud 4 se puede dar en el primer segundo a 3 horas de haber ocurrido el anterior sismo de magnitud 4. Si ven, aquí tenemos a las 23:27, 23:30 aproximadamente, podemos cerrarlo, 23:30, que se me fue, más 3 horas son 0:12, a las 2:30 ya debería de haber temblado en magnitud 4, pero todavía no se da. Ya en cualquier momento va a generarse un sismo de magnitud 4 en territorio mexicano. Entonces ahí vamos a estar pendientes de las notificaciones que se lleven a cabo, ¿no? Ahí estamos todos los amigos. Por ahí hablan de ovnis. Samsara, saludos, dice desde Coyoacán. Sus gatitos y su perro están súper inquietos y chillones. Curioso, hay que estar muy atentos. Recuerden, aquí nos ha tocado ver en los perros que yo tengo allá con mis vecinos. También me han avisado de sismos en la madrugada. Se empiezan a poner inquietos y después de un par de minutos hasta horas viene un sismo a través de Sasmex Telegram. Vamos a ver si allá lo que comparte nuestra amiga en la zona de Coyoacán, hay que estar atentos con esos animalitos. En Coacalco, saludos, por ahí comparten. En Agua Dulce, Veracruz, colinda con Tabasco, igual están ladrando los perritos. Vamos a estar pendientes. Vámonos a la información sísmica a nivel mundial y vamos a ver lo que está ocurriendo. Mientras vamos, miren, el volcán Popocatépetl sigue con importante exhalación, pero afortunadamente se mantiene dentro de sus parámetros. Bien, vámonos a ver lo que ocurrió en las últimas, casi aquí sí podemos ir, 24 horas de la actividad sísmica a nivel mundial. Entonces vamos a dar el banderazo. Vamos a dar el banderazo para nuestro reporte que vamos a subir. Ok. Sismos a nivel mundial. Ok. Aquí con esto, nuestra pantalla que compartimos. Con esto empezamos nuestro reporte sísmico a nivel mundial. Vean lo que pasó. Vámonos aquí a observar en la USGS las grandes magnitudes. Vean. Vamos a ver M6. M5, M7 todavía no han llegado, pero cuidado, cuidado, porque ya están muy abundantes los M6. Vean, tenemos M6 en las Islas Fiji. Bien, perdón, ahí tuvimos un pequeño cortecito. Les decía, un sismo de magnitud 6, este 6 de octubre, que es nuestro reporte a nivel mundial en las Islas Fiji. Magnitud 6.1. Ah, ok. Ahora vámonos a las magnitudes 5. Que acuérdense que abarcan desde 4.6 a 5.5. Vamos a ver. Vamos a contarlos primero. Y ahorita los desglosamos por epicentros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sismos de magnitud 5. En las últimas horas o 24 horas a nivel mundial. Bien, ahora sí vamos a desglosarlas.
vamos a borrar aquí, vamos a desglosar 12 magnitudes 5. Vean, sigue temblando en la Antártica, 5.3, 5.0 en Indonesia, 4.9 en Alaska, donde ayer tuvimos un 6, 4.9 nuevamente en Indonesia, 4.9 en Indonesia. Vean, Indonesia se sacude hoy con 5, otra vez en Indonesia, 4.9, Isla Salomón, allá por las Islas Fiji y Nueva Zelanda, 4.8, aquí en Filipinas, donde se dio el 6, magnitud 4.8, Vallenar, Chile, vean, en Chile tembló a las 0.34 de este 7 de octubre, que este no lo deberíamos de contar. Déjenme aquí borro, 11, este de Chile no, porque se dio el 7 de octubre, se supone que nuestro reporte es del 6, ahorita vamos a ver si se coló aquí otro del 7, tenemos Japón, también tembló en Japón, 4.6, en India, en Tanzania, y es el último. Vamos a ver si en estos de 5 no tenemos algún otro del 7 de octubre que se haya colado y hay que quitarlo. Ah, este de Indonesia, miren, este de Indonesia también pertenece al 7 de octubre, hay que eliminarlo porque estamos haciendo nuestro reporte del 6, aunque ahorita nuestro reporte son 12 actualizándolo, pero del 6 son 10. Salomón, ok, nada más es quitar uno de Indonesia y este de Chile que ya se dieron este 7 de octubre, o sea, hasta el momento la actualidad son 12 M5 hasta ahorita, hasta las 3 de la madrugada de este 7 de octubre han pegado 12 M5, pero el 6 de octubre pegaron 10 M5, va actualizándolo. Bien, sismos menores han pegado, por ejemplo, de 4.5 en de este lado, que es este acá por la India, Kirguistán, Indonesia, 4.5, 4.4 en Grecia, San Pedro Atacama, Chile, 4.2, 4.1 Tajikistán, Puerto Rico, 4.1, miren, ya pegan los 4, ahí en Tocopilla, Chile, 4.0, Sand Point, Alaska, 3.8, Chile, California, 3.7, 3.6, Oregon, 3.4, Idyllwild, California, ahí igual sobre la zona que está temblando en la falla San Andrés, cerca de Los Ángeles, 3.3, Guanica, Puerto Rico, 3.3, Puerto Rico nuevamente, se mueven esas magnitudes, 3.3, 3.2, 2 en Puerto Rico, en Humboldt Hill, California, 3.2, allá cerca rumbo a la Cascadia, Mackenzie, Alaska, 3.1, La Parguera, Puerto Rico, 3.1, Puerto Rico, Rockport, California, Westmoreland, magnitud 3.0 en esas zonas, ajá, vamos a ver 2.9 acá en Hawái, 2.9 en Puerto Rico, sigue temblando en Puerto Rico en bajas magnitudes, nuevamente en Hawái, aquí en Hawái también 2.8, Willis, California, Bodie, California, ahí en la falla de San Andrés, en toda esa zona, sigue actividad sísmica menor en California, en Rockport, California, 2.7, todos esos lugares de California pertenecen a la falla de San Andrés o zonas cercanas. Aquí de este lado Puerto Rico seguía temblando, moviéndose mucho Puerto Rico con magnitudes menores a 4 y ahí está. Entonces, ¿qué esperamos para a nivel mundial? Seguimos amigos en espera de algún 7 ya en cualquier momento, ya en cualquier momento, porque han pasado 7 días de octubre, ya están los 6 presentes, los 5 recuerden que son abundantes. Si nosotros hiciéramos cuenta de los 5, si tenemos 400 sismos aproximadamente de magnitud 5 al mes, debería de temblar entre unos 10 a 15 sismos de magnitud 5 al día. Y vean, hoy tenemos 10. Si tú multiplicas 10 por 31, te dan 310 sismos aproximadamente. Entonces ponle que esos 40 sismos se dosifiquen en todo el demás mes, podría ser entre 10 y 12
12 sismos de magnitud 5 al día. Y vean, por aquí estamos en las últimas 24 horas, 10 sismos de magnitud 5. Así podría ser nuestra tendencia a nivel mundial, entre 10 y 15 magnitud de 5, y cuando estén abundantes aparecen los 6. Recuerden que nuestro último reporte ya tenemos, mañana lo damos completo, cuántos 6 van acumulados, y esto es lo que nos indica que ya estamos muy cerca de al menos que se dé el primer 7 para octubre, ¿eh? Para octubre, así es que atentos, ese es nuestro pronóstico sísmico a nivel mundial, lo seguimos manteniendo. Recuérdense, miren, vamos a verlo a nivel mundial. Acuérdense, aquí ya borramos, acuérdense que la antípoda que afecta a México y Canadá, que se dio, vamos a ver si fue hace 7 días, no, fue más, un poquito más, vamos a ver en un mes, miren, perdón, porque no me lo dio, ok, aquí, vean, quiero demostrarles algo, ¿eh? ¿Se acuerdan que esta antípoda es la que nos está afectando a la falla de San Andrés? ¿Cuándo se dio? El 26. Ajá. Esta de Sudáfrica se dio el 26 de septiembre. Septiembre tuvo 30 días. Ajá. Vean. 26 más 4, 30. Más 11, 11 de octubre. Esta antípoda nos está afectando, perdón, esta antípoda afecta hasta el 11 de octubre. Ya tuvimos sismicidad importante, ¿dónde? Aquí, en esta zona. Por supuesto, el enjambre sísmico ahí en la falla San Andrés, cerca de California. ¿Y qué creen? Vean este sismo, ¿eh? 6.1 en la antípoda, que pegó el 11, el perdón, el 26 de septiembre. 26 de septiembre pegó y tenemos pronóstico hasta el 11 de octubre. Acuérdense que les dije que la antípoda más o menos está por aquí. Iba a afectar ¿qué? Alaska, Canadá, la falla de San Andrés y México hasta Michoacán. Pues ya vieron que tembló aquí en Canadá 5.9, miren. 5.9 en Alaska, ¿cuándo tembló? El 6 de octubre. Ajá. O sea, para que vean que está comprobado nuestra teoría de alargar con más tiempo los efectos de las antípodas. Aquí pega un 5.9 en Alaska. ¿Cuándo? 6 de octubre. ¿Ok? Y está dentro de nuestro rango que decíamos que esta antípoda va a afectar hasta el 11 de octubre. ¿Ok? Y sabemos que México ahorita ha tenido de repente, en teoría, alta actividad sísmica a principios de octubre. ¿Por qué? Porque lo empezaron a afectar estas antípodas, que por aquí tenemos otras que ya se vencieron del 5 de octubre. Está esta del 11 de octubre y está la del 16 de octubre. Pero vean cómo nuestra síntesis y pronóstico sísmico al menos ya pegó un sismo importante aquí en Canadá, 5.9, el 6 de octubre. ¿Cómo ven? ¿Ven que nuestro pronóstico de alertamiento para esas zonas se está dando muy, muy contundentemente? Aquí en esta zona, vean, ya tenemos evidentemente ese 5.9 ayer, 6 de octubre en la madrugada, para Canadá. ¿Pero qué tuvimos aquí, amigos? Vean, aquí vamos a ver. Tuvimos el 5.3 en Mulegé el 24 de septiembre. Bueno, este es del antípoda anterior. Pero vean acá, 4.9 en Wormoray, California. ¿Cuándo fue? El 30 de septiembre. O sea, este de Wormoray, que empezó todo el enjambre sísmico, fue de 5.9. Es el que estamos esperando. 4.9 en Wormoray, California. ¿Y cuándo se dio, amigos? El 30 de septiembre. 30 de septiembre. Y a raíz de eso, ¿cuántos enjambres sísmicos se dieron? Más de 1500 sismos en Westmoreland, California, y entra de nuestras antípodas que iban a afectar el 11 de octubre y el 5 de octubre. Esto de Westmoreland, para que vean que se está cumpliendo nuestra teoría de las antípodas que afectan hasta 15 días más. Aquí en México, por supuesto, tenemos este
5.3 en Mulegé, pero es el 24 de septiembre, que pertenecía a la antípoda que nos iba a afectar hasta el 5 de octubre, que por aquí si la buscamos, si buscamos nuestra antípoda que nos iba a afectar, porque esta antípoda se dio el 19 de septiembre, es esta, mire, 5.7 pegó el 19 de septiembre, y esta antípoda es la que afectó, amigos. Bueno, vamos aquí a ponerle en otro colorcito. Esta antípoda es la que afectó al 5 para México. O sea, vean cómo esas antípodas en el Océano Índico se están dando efectivamente sismos importantes para las zonas que alertamos con tiempo. Cuando pegaron sobre todo estas antípodas, dijimos alerta para México, Centroamérica, y cuando pegó el 6.1 acá en Sudáfrica, dijimos alerta para ¿quién, amigos? Canadá, Alaska, la falla de San Andrés, Estados Unidos y México hasta Michoacán. Aquí está comprobado que las antípodas sí están afectando en el rango que estamos dando con tiempo, amigos. Aquí está, creo que para muestra basta un botón. Y como les digo, a la par de esta actividad sísmica que está dando mundial, estamos comprobando que nuestro seguimiento sísmico, nuestra teoría y nuestra forma de darle seguimiento y el pronóstico sísmico está siendo efectivo. ¿Ok? Ya pegó un, repito, aquí para México. Aquí está, otra vez. Ya pegó un 5.3 en Baja California, México, el 24 de septiembre. Antípoda del 19 de septiembre en el Océano Índico. Ya pegó un 4.9 perdón, de repente aquí me extraña, se corta la señal. Bien, seguía. Ya pegó nuestra antípoda de un sismo importante de 4.9 en Westmoreland, California, el 30 de septiembre. Antípoda que alertamos con tiempo allí el 26 de septiembre en Sudáfrica de 6.1. Ya pegó un 4.9 en la falla de San Andrés y 1500 réplicas. Sacudida que sintieron fuerte hasta Mexicali. Bien, y ya pegó otro el 6 de octubre, ayer, 5.9 en Alaska. Amigos, sin lugar a dudas, las antípodas nos avisa de sismos importantes del otro lado del planeta. Y con esto cerramos el reporte que tenemos para hoy de la USGA. Acuérdense que para esta zona voy a borrar esta zona de Westmoreland de California. La USGA tiene un pronóstico para esta zona. Déjenlo, pongo en rojo porque no se ve de ese color. Acuérdense que para la zona de Westmoreland nosotros tenemos la antípoda que va a afectar ¿hasta cuándo? Hasta el 16 de octubre, O sea, ojo, nosotros tenemos que va a afectar hasta el 16 de octubre aquí. La USGA tiene un pronóstico de 5.4, 6.4 y hasta un 7.4 para esta zona. Tentativamente, algunos reportes dicen que era hasta hoy 7 de octubre. Hasta hoy 7 de octubre. Ajá. Ahora, como yo les digo, no nos cerremos a una sola fecha. Nosotros, si se fijan, tenemos una fecha más amplia, hasta el 16 de octubre, en donde hay más posibilidades que se presente un 5.4, hay menos posibilidades, pero no descartadas, que se dé un 6.4 o un 7.4. Tres escenarios posibles, 1, 2 y 3 escenarios posibles según la USGA. Nosotros tenemos que para esta zona, desde Canadá, Alaska, la falla de San Andrés y México hasta Michoacán, va a afectar esta antípoda hasta el 16 de octubre. No nos cerramos a una sola fecha. Aquí tentativamente la USGA decía que era el 7 de octubre. En un comunicado a través de Twitter decían que el 10 de octubre. Ajá, yo alcancé a leer que sea el 10 de octubre. Pero miren, nosotros decimos que hay que estar alerta en esta zona
que pegó la antípoda hasta el 16 de octubre. ¿Ok? Y con eso damos por finalizado este reporte sísmico mundial, comprobando que nuestro pronóstico, nuestra teoría y nuestro seguimiento sísmico está siendo todo un éxito y estamos un paso antes, y eso es lo importante hacia la prevención. Así es que nuestro reporte, damos un key, una palomita y silencio tantito el micrófono en lo que subo este reporte sísmico a nivel mundial para que todo el mundo esté prevenido de lo que estamos compartiendo en esta actividad sísmica y volcánica. Saludos.